la cuarentena. Ya termina la cuarentena. Miren qué rico cómo se sumerge en el agua. Está haciendo un sol espectacular. Aquí en California estamos ya de verano. Está lindo. Sigue, sigue. A ver, Anita, tu turno. Anita también, ella sabe nadar. Vamos a presentar a la niña Anita, que con sus cortos, ¿cuántos añitos tienes? 10 añitos, también hace sus piruetas en el agua. ¡Vamos, Anita! No, está temperada el agua. Hace mucho calor. Vamos, Anita. Uno, dos, y dale, Anita, está bien calientita el agua. El sol le ha dado el agua. Vamos, está temperada. Esto. Santiago, a ver otro pique. Vamos, Santi. Como buceador, a ver, Santi, de espaldas. Uno, dos. Eso. Ahí va Santiago Rodríguez. Y ahora nuestra Anita, te estamos esperando, Anita. Así es como disfrutan de la cuarentena los niños acá en California. Está haciendo calorcito. Bien rico. Gracias. Y por allá está el novio de la Shirley Chantal. Vamos a hacerle una toma al ex de la Shirley Chantal, el papá de Karinita. Pero ahora dice que no es el papá de Karinita, sino el papá de Sandrito. ¿Cierto? ¿Cierto que Sandrito es tu hijo? No. ¿No? Karinita, ¿no? A ver, novita. ¡Hola! Ella es su hija verdadera, la perruña. No. No va. Hola, novita. ¿Cómo la estás pasando, novita? Está contenta de ver a su primito Choco. She's gonna jump in the pool pretty soon. ¿Te vas a meter a la piscina? Yeah, she's gonna jump in the pool pretty soon, right, Nova? Rolly Rodríguez, ¿te vas a meter a la piscina y saludar a tu amorcito, la Shirley Chantal? Un saludo para la Shirley Chantal. Mira, Shirley, ¿no crees que me he olvidado de ti, mi amor? Siempre te tengo presente. Te tengo Estás presente. Estás en mi corazón. Déjame explicarme, déjame explayarme. Sí, Shirley, te quiero confesar algo. Ya dejé de tomar, ya no soy alcohólico, ya dejé el alcohol, ¿sí? Porque lo que tú más temías era que tu mamá decía que yo era un borracho, no, era un cordelero, no, vago, que paraba fumando, ya no, ya estoy plantado, Shirley. Por si acaso te digo, un beso, mi amor, nos vemos en junio, no, nos vemos en julio. Para fiestas patrias estoy viajando a Perú, Shirley. ¿Me esperas ahí con...? La voy a buscar para ver a mi Karinita. ¿Y Sandrito? También. ¿Vas a reconocer a Sandrito como tu hijo? Sandrito, sí, tuvo un problema de Sandrito con la... Es sordomudo. Ah, es sordito, es sordomudo. ¿Pero es tu hijo? No, ese es hijo de Jefferson Farfán, de la Fofita. Ah. No, dicen que era de repente de Mario. No. Es de la Fojita, de Farfán. Yo pensé que era del negro tu amigo. ¿Cómo es que se llama? ¿El negro Mañuco? ¿De Mañuco? No, el negro Mañuco tiene otra. Ah, ya. Muy bien. Vamos por el lado de allá de la piscina. Todavía están por allá la familia. Allá se encuentra José, que viene siendo mi concuñado. Por allá está mi cuñada. Marianela, ya que está el bebé Choco. Por ahí está Laurita, el coach Ramiro. Para visitar a Colombia en la parte de business. Eso dice, por ejemplo, si tú vas a hacer una reunión de business en Colombia, la reunión te puede durar 3 o 4 horas y es cierto, no puede ser que no observe en cuarentena. ¿Cómo pasa en la cuarentena? Aquí, mira, bien, vamos a poner máscara, cuña. Tranqui. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a hacer reunión con el gerente, empezamos a las 9, almorzábamos, desayunábamos, comíamos. Y yo decía, yo la mitad de... Salud, salud, Perú. Ahí está tu vaso, allá. Sí. Pero aquí está, así es. Yo amo eso. Claro.
Por eso, o sea, es cuestión cultural, ¿no? Es el cuando llegan, por ejemplo, un gerente de nosotros llegó hace unos años que venía de estar en Países Bajos. Son americanos de 10 años allá. Entonces, él vino bien.